Nós começamos o curso hoje sobre, o módulo hoje sobre as questões das políticas locais, não é? A cidade como, como, centro de, como centro de decisão fundamental, importantíssimo de, de política cultural. Nós já fizemos aqui no Itaú um seminário sobre isso, a cultura e a cidade, não é? Vocês devem estar acompanhando, devem estar cientes, todo o movimento das cidades que tem se desenvolvido ao longo dos últimos vários anos, no esforço de, de, de reconhecer o protagonismo das cidades como fonte fundamental de política cultural. Não é? A cultura, gente, existe na cidade. O Estado, no sentido de território estadual, como dizemos aqui no Brasil, o Estado e a nação... São fundamentalmente ficções. A cultura ocorre na cidade. A cidade é o foco de geração, de, de, de desfrute né, da cultura. Daí a importância fundamental para nós, e nós não poderíamos deixar de, de ter, portanto, um módulo dedicado às políticas culturais locais. Neste terceiro módulo do curso, tocamos um dos temas. Eh... más nucleares, más importantes, eh, y no es casualidad que lo hagamos en, el, en la mitad, ¿no? Cuando ya hemos hecho un recorrido con unas cuestiones y, ten, y tenemos pendiente el recorrido de otros dos módulos. Y tocamos el tema de las políticas culturales locales, de las políticas culturales de proximidad, que eh, yo creo que son las políticas culturales que han experimentado más cambios y más importantes, y que además es donde, como ha dicho el profesor teixeira, donde se da aquel contacto entre la ciudadanía y la vida cultural, es donde se da la vida cultural. y creo que a lo largo de la historia, si lo local, yo, yo creo que hay como tres niveles que se tienen que observar, si lo local, fue en algún momento lugar de refugio de la cultura, una cultura local como una cultura diferente, cerrada ¿no? y protegida, que aún existe esta dimensión en nuestra sociedad, entender la política local como algo que diferencia y que es cerrada con todos los peligros de endogamia que comporta la vida cultural que es cerrada, pero existe esta idea. En la segunda mitad del siglo XX, las políticas culturales locales fueron el motor de los procesos de democratización de la cultura y de facilitar el acceso a la cultura a través del trabajo sobre el terreno, de aproximar el arte, la creación con la ciudadanía y fomentando, a partir del. De, de la Convención sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquel derecho de participar en la vida cultural. El derecho a participar en la vida cultural se estableció en la segunda mitad del siglo XX, hasta ahora, como el lugar donde puede haber eh, acceso de personas que no llegaban a recibir una oferta cultural y eh, una demanda cultural a nivel local. A finales del siglo XX, eh, eh, con la entrada de la sociedad de la información y los procesos de globalización, lo local pasa como una pequeña crisis, porque parece que todo va a ser dimensión global. Y entonces eh, parecía, y hasta muchos gobiernos, abandonan estas políticas eh, más de proximidad, pensando de trabajar más en dinámicas del Estado-nación o dinámicas globales. La globalización era lo que preocupaba en la década de los 80 y los 90 a la mayoría de estudios culturales. Y se abandonó en algún momento eh, las preocupaciones por los, las, los estudios en políticas eh, locales. Ahora hemos visto, eh, fruto un poco de todo este proceso, que como dice el sociólogo Manuel Castells, el Estado-Nación es demasiado grande para lo local, pero también es demasiado pequeño para lo global. De tal manera que se está estableciendo un diálogo entre lo local y lo global, que hablará Eduardo Miralles, diferente. Es decir, que tenemos un tercer nivel. Es decir, la proximidad, lo local, no está en contradicción a trabajar en eh, escenarios globales o en intercambios globales hoy en día quizá los espacios donde se dan más intercambios globales ese de espacios de las ciudades aparte de, 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 de eh, intercambios reales diríamos físicos ¿Eh? por eso eh, en muchas prácticas culturales eh, la vuelta del espectáculo en vivo de la música en vivo de la presencia de los equipamientos culturales en las ciudades, está adquiriendo una importancia no tanto como, como lugar de respuesta a la comunidad más próxima, sino también como eh, elemento para jugar a lo global, a lo internacional. Yo creo que esos tres niveles existen aún y la gestión cultural, cuando afronta la gestión local, tiene que saber trabajar con esos tres niveles que coinciden y que algunas, algunas veces, entre ellos, tienen tensiones y contradicciones. Puede haber tendencias en políticas culturales locales a encerrarse en su cultura o puede haber tendencias a abandonar su propia cultura. Entonces, de alguna manera, aquí hay un juego donde ustedes tendrían que, durante este modo, reflexionar la, la importancia que tiene uh, esta reflexión que cerraremos el, el sábado de la... Uh, gestión cultural de proximidad, la gestión cultural local, pero también la gestión cultural situada en un ámbito en que la cultura eh, tiene unos intercambios eh, globales cada vez eh, más, más intensos. Responder a las necesidades de proximidad, pero también responder a las demandas de intercambios eh, más amplios. Y aquí la gestión cultural no puede ser reduccionista. Es decir, yo me quedo solamente a dar respuesta a lo que me piden mis ciudadanos, que era el primer estadio. La demanda es esta, yo hago esto, por tanto, no, no, no funcionan las cosas así, porque la demanda también es cautiva de un estado de educación, un estado social. Y todos, en ese sentido es importante saber que tenemos que introducir en lo, en lo local uh, otras dinámicas. Yo creo que los, los dos profesores que nos acompañan... Eh, desde dos continentes diferentes, desde dos experiencias diferentes, eh, con experiencia de trabajo eh, de Eduardo de, en el campo de la investigación en una ciudad como México, que es un gran laboratorio, donde él y, el, y su equipo y de, de la, la Autónoma Metropolitana han hecho muchos trabajos sobre cultura y ciudad, yo los conocí cuando tenían el doctorado en cultura y ciudad, y Eduardo Miralles viene de la gestión directa, no lo ha dicho eh, Teixeira, pero él empezó trabajando en un barrio de Barcelona, en un centro sociocultural, ¿eh? donde conoció la realidad, es decir, que tiene la experiencia de una gestión ahora supralocal, que creo que es interesante el concepto de este supralocal, es este decir, y eh, yo creo que de esto podemos hacer un diálogo de muchos discursos y además con sus aportaciones y sus experiencias podremos llegar al sábado a tener una visión mucho más amplia de este tema de políticas culturales locales y la, y la importancia de la ciudad, ciudad y cultura, como decía, la cultura en el corazón de la ciudad, que decía Teixeira, que me parece que es eh, lo que puede orientarnos el debate de, de este modo. Por lo tanto, muchas gracias. ¿Y Eduardo? Yo estoy partiendo de que nadie aquí eh, necesita ser convencido sobre la importancia de la cultura, sobre su sentido fundamental para orientar el desarrollo de la sociedad, sobre su papel también en la gobernanza, pero también estoy partiendo de que eh, el papel de la cultura es un papel a debate y que eh, es necesario una mayor precisión sobre lo que puede o no puede aportar la cultura en momentos determinados. Y cuando uno reflexiona sobre la política local, eh, también eh, es importante hacer esta observación. Sobre la política local, yo voy a entender y dos cosas y voy a saltar de una a la otra. La política local será en un momento la desarrollada por las administraciones públicas más próximas a los ciudadanos. En este caso, en el caso mexicano, eh, es, es el municipio. Pero los municipios mexicanos, y tengo la idea de que los municipios brasileiros también, pueden ser de dimensiones muy grandes. Eh, municipios mexicanos de dos millones de habitantes, aquí seguramente puede ser considerada la prefeitura de Sao Paulo también como un gobierno local. Y la prefeitura de Sao Paulo tiene bajo su responsabilidad un número mayor de habitantes que estos que he mencionado. Entonces, una manera de concebir la política cultural local será referida a las administraciones públicas más próximas a los ciudadanos, son estos. La otra manera de concebirlo es estrictamente bajo el, el marco de lo comunitario, que es algo más reducido e informal, cuyos poderes, cuya organización política no es una organización política transparente y clara, pero que ejerce un papel muy importante en la organización de la cultura. A veces son barrios, a veces son comunidades de vecinos, a veces son grupos de estudiantes o de trabajadores. En fin, va, podemos entender entonces de esta otra manera lo que puede ser la política local. Y a lo largo de mi exposición iré saltando a veces de una concepción de política local más rigurosamente administrativa a una concepción de política local eh, más cercana a la órbita comunitaria. Eh, esta reflexión que voy a hacer esta mañana se va a completar con la otra cara, digamos, de la política cultural en el contexto metropolitano. Son dos realidades eh, imposibles de desligar, pero en la sesión de esta mañana eh, voy a centrarme en eh, este tema de la política local. Eh, voy a trabajar tres, tres grandes ideas. Los retos de las políticas culturales en este contexto local. Eh, voy a utilizar los, las reflexiones que ha hecho el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, sobre desarrollo humano para pensar las políticas de desarrollo local. Y voy a, a pensar también en cuáles son los ámbitos privilegiados de las políticas culturales locales, memoria, creatividad, cohesión social. Eh, sobre esta primera cuestión, los retos de las políticas culturales locales, yo les... Eh, Pensaré en, en, en estos retos, el reto de la cohesión social, el reto de la participación democrática, de la sustentabilidad y de la definición del modelo institucional de las políticas locales, que es un tema también interesante a, a, a reflexionar. Eh, no me voy a detener específicamente a tratar cada uno de estos retos, yo espero que la conclusión... De mi reflexión en la primera parte, produzca un poco de claridad sobre qué, qué estoy entendiendo por estos desafíos. Ahora, yo les quiero poner en, en mente, para que ustedes se sitúen, eh, tres, tres imágenes para reflexionar. Tres imágenes que vienen del propio contexto mexicano, eh, que posiblemente no sea eh, el contexto. Eh, brasileiro, pero que podrán ustedes tratar de comprender la, la preocupación de donde surge la reflexión que estoy haciendo sobre la política local. Una es la estrategia anticrimen. Eh, le comentaba a Eduard Miralles que si un visitante extranjero llega hoy a México, eh, encontrará un sentimiento diferente, al que mi país, eh, digamos, eh, expresaba hace 10 o 15 años, y creo que se vive una gran angustia social, un sentimiento de derrota, eh, una imagen de falta de comprensión de lo que sucede con respecto a la violencia. Las principales noticias que aparecen en la prensa son las noticias de, de la violencia, Ciudad Juárez es en este momento posiblemente la ciudad más violenta del planeta y posiblemente ustedes leyeron que hace unas tres semanas hubo una masacre terrible en una fiesta de muchachos de 15 a 17 años que celebraban un cumpleaños o una victoria deportiva en un barrio popular de Ciudad Juárez donde llegaron cinco vehículos. Llenos de sicarios que tocaron de puerta en puerta hasta dar con ellos y asesinaron a 15 muchachos e hirieron a otros tantos, los persiguieron por la calle hasta, dar, eh, con, hasta darles muerte. Eh, fue, digamos, una acción terrible que, que cimbró a todo el país. Eh, que no necesitaba ser cimbrado por un evento de estos porque las, la barbarie ocurre cotidianamente. El año pasado fueron alrededor de 8.000 muertes de este tipo eh, y hay medios de prensa que llevan la estadística diaria. Uno se despierta en la mañana, pone los noticieros y eh, a las 7 de la mañana un, un canal de televisión anuncia cuántos... Eh, Muertos ha habido, cuántos decapitados, cuántos secuestrados, y pone la estadística diaria y el acumulado y lo compara con el acumulado del año anterior y proyecta a final del año cuántos habrá muertos. Es un ambiente eh, terrible. Pero la, lo que sucedió hace tres semanas sí marcó un momento, un momento decisivo para Ciudad Juárez. Eh, definió que era necesaria una política de Estado frente a la violencia en Ciudad Juárez, es decir, que no puede ser tratado como si fueran delitos del ámbito local. Eh, eh, el presidente eh, hizo declaraciones desafortunadas, pero ha tenido que ir dos veces con todo su gabinete a Ciudad Juárez a diseñar una estrategia. El gobierno local del estado de Chihuahua, la, eh, cuya capital es la ciudad de Chihuahua, está a 300 kilómetros de Ciudad Juárez, eh, propuso trasladar la sede del gobierno local a Ciudad Juárez, ¿no? eh, de tal manera que el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo estatales estén en Ciudad Juárez, como dando una señal de compromiso con la ciudad. Eh, el resultado de estas tres semanas de debate sobre Ciudad Juárez es que... La estrategia anticrimen ha fallado, que se ha roto, o se había roto el tejido social y que es necesaria una estrategia de atención al conjunto de la sociedad, eh, donde la cultura y la educación deberían jugar o deberán jugar un papel fundamental. Y aquí es donde comienza con mi reflexión cuál es el papel que se le va a asignar a la cultura a la educación para enfrentar esta estrategia. Se, van, se han designado una fuerte cantidad de recursos económicos para eh, crear escuelas en los barrios donde no hay escuelas, para desarrollar programas deportivos y culturales a fin de mantener a los jóvenes en una órbita de trabajo colectivo sana. Eh, se espera que la cultura cumpla un papel eh, importante, digamos, en esta, en esta actividad y es eh, lo que ha suscitado algunos debates. ¿Puede la cultura servir eh, para canalizar esfuerzos sociales y enfrentar esta órbita, esta, este ciclo imparable de violencia? Eh, los eh, promotores culturales han insistido que sí, han insistido eh, que es importante que la cultura o que las actividades culturales se conviertan, incentiven la cohesión social. Yo soy eh, un poco escéptico y crítico, sobre todo porque me parece que... Eh, la cultura no puede servir de ningún apagafuegos, que es injusto pedir al sector cultural que resuelva eh, mediante fuertes inversiones y en un plazo determinado un, un tema, un problema importante de desestructuración social. Eh, y la apuesta está girando ahora de la sola política de represión al crimen. A combinarla con esta otra estrategia de educación y cultura que, eh, insisto, corre un fuerte riesgo de eh, mostrar ineficacia, cuando menos en el corto plazo. Pero este es un tema a debate que precisamente lo podemos tratar. Hay otra imagen, eh, otra imagen que es eh, eh, propia también de mi, mi país, aunque Ustedes podrán pensar eh, qué tan próximo está a la realidad brasileira, que son las distintas percepciones de confianza y seguridad. Eh, en, se hacen encuestas sobre seguridad pública, la última, la más reciente, que se publicó el año pasado, anuncia, por ejemplo, que según dos terceras partes de los entrevistados, 65%, se encuentran inseguros en su estado o en su ciudad este sentimiento de inseguridad no tiene que ver con los datos reales. Muy probablemente la, la inseguridad se magnifique en los lugares donde no es tan cotidiana, pero es un sentimiento común. Lo que sorprende es el otro dato. La mitad de los entrevistados se sienten inseguros en su municipio de delegación o si lo queremos ver al revés, la mitad de los entrevistados se siente seguro en su comunidad. Se sienten los ciudadanos más inseguros en el contexto de la ciudad o del Estado que en su comunidad. Y esta manera distinta de apreciar el vínculo comunitario a mí me, me llama la, la atención. La comunidad, cuando menos en México, aparentemente es un espacio de mayor seguridad que el resto de la ciudad. En otro estudio, eh, dos terceras partes de los entrevistados decían que los delincuentes eran los otros. La delincuencia es generada por personas externas a la comunidad, que es, me parece, una nota común, no solamente en México, sino en muchos otros lugares en que se piensa que el origen de la inseguridad está fuera. Eh, y también es fuente de discriminación e injusticia, porque se eh, miran, se cierran puertas, se, se cercan barrios, pensando que con eso se protegen de los otros. Pero eh, este juego distinto de la confianza y la seguridad, donde la comunidad y la sociedad juegan distintos papeles, es lo que me parece puede llamar la atención para pensar políticas culturales locales. Hay un, un último punto que me parece importante a, para reflexionar, que son las contradicciones entre la moral pública y la moral privada. Eh, normalmente cuando se discute este, esta, este tema, se discute desde dos perspectivas. Una, uno es la contradicción entre lo individual y lo social, lo privado como lo individual, con los intereses que a nosotros nos movilizan, lo social como ese espacio donde hay que contener los intereses personales en función de un bienestar común. Eh, hay muchas eh, reflexiones, ha habido muchas reflexiones eh, sobre esto. Eh, Incluso reflexiones que hablan de la importancia de la, del egoísmo personal para la moralidad pública, eh, o para la salud de la economía pública. Una reflexión que tiene más de tres siglos, por ejemplo, de haberse hecho eh, a partir de la famosa fábula de las abejas de Melville, donde el egoísmo, digamos, es un factor importante de la movilización económica. Eh, pero, digamos, esta, esta manera de reflexionar... En, la, entre lo público y lo privado, circunscribiendo lo público a lo individual, lo, digo lo privado a lo individual y lo público a lo social, es una, una reflexión eh, que podemos hacer, aunque no es exactamente lo que a mí me, me interesa. Hay otra manera de pensar la moral pública y la moral privada, y es sobre todo cuando surgen las contradicciones eh, entre quienes sostienen una postura pública determinada y las prácticas individuales, ¿no? quienes defienden el combate a la corrupción, por ejemplo, y se les descubre que tienen eh, prácticas personales corruptas, quienes hacen alusión a la eh, conveniencia de la fidelidad familiar y se les descubre que tienen eh, prácticas que no son consecuentes con sus declaratorias. Esto es algo muy común también en el mundo moderno eh, y a veces cuando se discute las contradicciones entre la moralidad pública y la moralidad privada eh, conducen a, 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 esta, a estas situaciones. Tampoco es la, que, la perspectiva que a mí me interesa. La perspectiva que me interesa cuando hablo de las contradicciones entre la moralidad pública y la moralidad privada son las dos maneras de construir, los dos orígenes distintos de la moralidad que siempre es pública. Y en el caso particular de mi país, y ustedes evaluarán qué tanto lo pueden acercar al caso brasileiro, hay un espacio de, de génesis de la moral eh, comunitaria o de la moralidad local que está mm, basado, digamos, en el fortalecimiento de la confianza, en, en la necesidad de responder a una determinada comunidad local, sobre todo familiar, que muchas veces entra en contradicción con la moralidad pública o ciudadana. Una moralidad que tiene otro, otro origen eh, y que busca igualar los distintos eh, espacios genéticos, digamos, de la, de la moral en función de un solo sentido de moralidad ciudadana. Eh, voy a poner un ejemplo. Hace más o menos dos meses un eh, narcotraficante fue eh, sorprendido en un edificio de la ciudad de Cuernavaca y hubo un operativo colosal con helicópteros y comandos del ejército para cazarlo y lo asesinaron, a él y a su, a su grupo. Eh, eh, el, este, este, este operativo duró varias horas, eh, murieron uno o dos inocentes, personas que iban por la calle, lograron proteger al conjunto de los vecinos de, de este lugar, los desalojaron con, con cuidado, pero eh, el ejército eh, terminó asesinando a este sicario, a este, a este capo, como se le conoce en México y a sus sicarios. Después de que fue asesinado, eh, los medios entraron, filmaron la escena eh, y la difundieron como difunden muchas cosas en la televisión, pero al día siguiente la imagen del narcotraficante aparecía, el cadáver, aparecía vejado, eh, aparecía semidesnudo, con montones de billetes, montones de dólares que lo cubrían. ¿no? Eh, 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 ensangrentado. Eh, lo, eh, causó una impresión muy, muy desagradable eh, la difusión de estas fotografías. El cadáver del narcotraficante había sido vejado. Ahora, la, la pregunta es, ¿cómo, cómo ocurrió ahí? Uh, hay, hay una serie de violaciones a, a la ley, pero eh, a mí lo que se me ocurre es que quienes vejaron el cadáver lo hicieron bajo un cierto marco de moralidad, bajo un cierto marco de moralidad que es la moralidad tradicional, comunitaria, familiar, en la que a ellos no les importó hacer una vejación de un cadáver, violando lo que pudiera ser una moralidad ciudadana ¿no? que impedía eh, hacer, eh, incurrir en, ese, en esa actitud. Ese choque entre la moralidad tradicional, comunitaria, local, familiar y el choque de la moralidad ciudadana, se observa todos los días. Se observa en la policía que a veces trata a los delincuentes como si fueran delincuentes que son eh, eh, personas que atentan contra el policía en términos personales y eh, el policía responde a partir de de esa moralidad personal, no a partir de un marco ciudadano definido. Es lo mismo que sucede a veces cuando estamos en un espacio público, alguien se levanta, olvida algo y no lo devolvemos. Pero si, se, si estamos en un espacio donde un primo, un pariente, un familiar se levanta y olvida algo, inmediatamente le recordamos que lo ha olvidado y se lo devolvemos. Una actitud distinta ante una situación semejante, que proviene precisamente del choque de dos sistemas de moralidad. Una moralidad que está abrazada a lo cotidiano, a lo familiar, a lo tradicional. Una moralidad que está sostenida en principios universales de ciudadanía. Y que no encuentran la manera de acogerse. Al contrario, se tienden a, a separar. Creo que en, en cierta medida esto explica el distinto sentimiento que tienen los ciudadanos sobre la inseguridad en su barrio y la inseguridad en la ciudad. En su barrio se sienten más seguros porque piensan que esa moralidad privada, tradicional, familiar, es la que va a regir. Y en cambio, en la ciudad rige esa otra moralidad que está reñida, digamos, con los ciudadanos. Pero estas tres imágenes que les pongo enfrente, muy referidas al caso mexicano, me parece que logran hacer reflexionar sobre las contradicciones de las políticas culturales locales o de las políticas locales. Porque podemos imaginar que el desarrollo de los individuos, el desarrollo de las comunidades, surge o, o tiene varios ámbitos. Hay un ámbito eminentemente personal, un ámbito de realización eh, personal, eh, sin el cual es, es imposible el, el desarrollo humano. Eh, en principio aspiramos a que no haya contradicciones entre el desarrollo personal y el desarrollo de la sociedad, aunque sabemos que estas tensiones existen. Y por eso es necesario contener a los, intereses, los intereses locales. Por otra parte, no habrá pleno desarrollo social si los individuos no encuentran esa, esa satisfacción, esa realización personal. Hace poco, reflexionando sobre esto, eh, un... Participante en un seminario me decía: eh, siempre, siempre es indispensable que la realización personal esté en la base del desarrollo. Eh, y desde luego, eh, siempre pensando que esos intereses personales estén contenidos bajo cierto parámetro. Y de hecho, las sociedades lo hacen. Los los intereses personales están contenidos bajo principios, por ejemplo, de impedir la monopolización de, ciertos, de ciertas actividades o impedir ciertas prácticas individuales. Eh, recordaba yo cómo cierra uno de los parágrafos del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels cuando describe lo que es el socialismo y dice: el socialismo será finalmente ese espacio en que el libre desarrollo de los individuos será condición para el libre desarrollo de todos. Esa eh, suma, digamos, de lo individual con lo colectivo es parte del desarrollo. Ahora, otro espacio es el espacio doméstico de parentesco de amigos, que supone la satisfacción de necesidades afectivas y de la reproducción, y de la reproducción cotidiana. Este, este espacio es un espacio que en México... Posiblemente en gran parte de América Latina es un espacio fundamental. No, en México no hay seguro del desempleo, eh, en México la seguridad social es precaria, eh, pero eh, se cuenta con este gran e importante amortiguador que es la familia, que funge que, eh, como, eh, como seguro del desempleo, como seguridad médica como seguridad social. Eh, esta, este espacio es, es importantísimo, es el espacio donde se construyen valores, es el espacio donde se construye esta moralidad tradicional, cotidiana, que he llamado moralidad privada. Y existe este otro espacio que es el entorno local comunitario, que es el que nos interesa, que busca la satisfacción de las necesidades vía el compromiso con instituciones y con la inscripción eh, o con la referencia a una administración eh, inmediata por parte de los ciudadanos. Tiene que encontrar este entorno local comunitario, los espacios para satisfacer estas esas necesidades para completar lo que el individuo o las familias no pueden completar, para garantizar o minimizar los riesgos, para poder fomentar la cohesión social. Es un espacio importante, es un espacio en el que, del que dependen gran parte del bienestar, eh, es un espacio que cada vez juega un mayor papel, cuando menos en México, las políticas de descentralización presupuestaria en México han llegado cada vez más a, a, a los gobiernos locales. Hace 20 años la Administración Pública Central administraba posiblemente el, 20 por, el 80% del presupuesto, en la actualidad la Administración Pública Central administra el 50% del presupuesto. Y esto, ha, esto significa que ha habido transferencias a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales de esta, estos recursos. Es cada día más importante este espacio. En, en Europa hay un principio de gobernabilidad, de gobernanza, que lo, lo, se conoce como principio de subsidiariedad en el que se dice que las necesidades de los ciudadanos deben ser atendidas por el organismo, por la administración pública más próxima. Son las administraciones públicas próximas las que conocen mejor las necesidades de los ciudadanos, las que pueden dialogar más cercanamente con ellos, y el principio es que las necesidades de los ciudadanos deben ser atendidas por estas administraciones públicas. De proximidad. Pero cuando las administraciones públicas de proximidad enfrentan problemas, o cuando los, los temas de los ciudadanos, los problemas de los ciudadanos, rebasan a la administración pública local, entraría el siguiente, el siguiente nivel. Esto es lo que supone, digamos, este entorno societal o estatal. Son también un espacio para la satisfacción de las necesidades personales vía la creación de instituciones que garanticen seguridad, producción y reproducción social. Bajo la lógica de la subsidiariedad, las administraciones locales y la administración mayor deberían tener un nivel de diálogo de complemento. En el caso de México, y habrá que reflexionar lo que sucede eh, eh, en Brasil, en el caso de México, la conexión entre las administraciones públicas locales y las administraciones más amplias se rompe con facilidad. El problema es que, eh, digamos, la lógica de la subsidiariedad eh, que está en la base de la gobernanza europea no funciona en el caso de México. Hay una ruptura, hay una desconexión entre las administraciones públicas locales y las administraciones públicas estatales o federales o federal. y esta, esta ruptura está marcando una dificultad para que las administraciones públicas locales cumplan con los intereses de los ciudadanos. también encuentro yo que en términos de moralidad este entorno local o comunitario es la base para la construcción de la moralidad cívica o ciudadana. Este entorno doméstico o de parentesco es donde se fragua esa moralidad tradicional, esa moralidad individual, esa moralidad comunitaria. De tal manera que el primer choque entre estas dos maneras de administrar, dos, dos, dos moralidades, digamos, entre la moralidad cívica y la moralidad tradicional, ocurre también en el entorno comunitario. Eh, la dificultad, por ejemplo, para cumplir con las obligaciones fiscales, se observa fundamentalmente en las administraciones comunitarias, donde los ciudadanos no reconocen su obligación de contribuir con la administración local para poder garantizar el funcionamiento de dichas administraciones. El tema, entonces, me parece que es fundamental para la gobernanza, fortalecer a las comunidades locales fortalecer la capacidad de las comunidades locales para producir una moral ciudadana y fortalecer la vinculación entre las comunidades locales o el entorno local comunitario con el entorno societal o estatal. Que repito, en el caso de México está roto. Tal manera que nosotros nos encontramos ante la necesidad de reflexionar sobre las posibilidades de este entorno local comunitario en estas condiciones. Estoy entendiendo por comunidad algo un poco diferente a lo que comúnmente se, se refiere, que es un espacio de homogeneidad con un origen eh, común. Eh, esta, esta homogeneidad normalmente o esta definición, esta imagen de comunidad normalmente en América Latina la referimos a los grupos indígenas pero tenemos que pensar en concebir comunidades en el sentido moderno y yo la estoy pensando en conjuntos de personas que viven bajo un cierto régimen normativo eh, que están reunidas bajo un cierto espacio institucional donde son posibles relaciones de reciprocidad relaciones de ida y vuelta relaciones diádicas eh, el, los entornos comunitarios no son espacios contractuales son espacios de reciprocidad y en, en ese en ese pacto de reciprocidad radica gran parte de su, de su fortaleza, que reconocen intereses propios y que los gestionan, que tienen la, la, la vocación de producir bienestar, eh, que intentan producir un sentido de corresponsabilidad colectiva eh, y que, dado que estamos pensando en comunidades en sentido moderno, tienen un marco de libertad y de democracia. Es decir, no hay comunidades que estén hechas a la fuerza, digamos, no hay una comunidad de presos en las cárceles. Esa, dentro de la cárcel probablemente podamos encontrar pequeñas comunidades donde los individuos se podrán ascribir o no, pero digamos, en un espacio... De, de obligatoriedad no hay comunidad. ¿no? La comunidad solamente podrá funcionar en un marco de libertad, en un marco de democracia. De esta manera, estoy pensando en comunidad no solamente en los entornos vecinales. Esto que estamos formando en este momento podría ser una comunidad. Eh, estamos constituyendo un espacio donde hay... Se, se producen relaciones diádicas, relaciones de reciprocidad, donde hay intereses colectivos, donde hay un espacio de libertad o democracia. Y sea en este tipo de comunidades como la que constituimos en este momento o en comunidades vecinales, el objetivo es satisfacer intereses personales, canalizar los eh, afanes de los individuos por lograr el bienestar de una manera colectiva y al mismo tiempo contener los intereses personales precisamente por eh, que los objetivos comunitarios solo pueden ser satisfechos bajo esta especie de contención de lo individual ahora si lo pensamos de esta manera habría eh, perdón si lo pensamos de esta manera, podríamos nosotros volver a, a pensar en la comunidad que está tratado de definir y eh, la, la podemos pensar en términos de la constitución de universos simbólicos, sea de comunidad y sociedad, o sea de tradición y modernidad. Eh, y también en las deficiencias que tiene la comunidad. Desde mi punto de vista, en el caso mexicano, la, la deficiencia más grave es esta crisis de subsidiariedad, la dificultad para que el entorno mayor se haga cargo de las necesidades de los ciudadanos cuando el entorno local comunitario no las puede satisfacer. Y por otra parte hay deficiencias democráticas, hay contextos diferenciales de conocimiento. Y estos contextos diferenciales de conocimiento que siempre existen, es decir, en una familia, por ejemplo, hay contextos diferenciales de conocimiento. Los padres saben muchas cosas y los hijos no saben. No saben todo. Los padres saben cómo son los ingresos, saben las deudas, saben las, las alianzas que tienen que hacer y los hijos no las saben. Eh, en, en otro momento, eh, en, en una empresa hay contextos parciales de conocimiento. Los empresarios saben muchas cosas o saben todo. Los empleados ¿no? saben solo unas cuantas cosas. En una comunidad se aspira a que los contextos parciales de conocimiento no sean fruto ¿no? del control social. En una comunidad se aspira a que la gente se entere si quiere y participe si quiere, pero no sea fruto de control social. Sin embargo, lo que sucede en las comunidades locales mexicanas es que muchas veces se siguen manteniendo contextos parciales de conocimiento con fines de control social. Y esos fines de control social son los que producen estos liderazgos o estos caudillismos que involucran a las comunidades en movimientos sociales que buena parte de sus miembros desconocen. La, la percepción que yo tengo es que el control social caudillista, el control social de los líderes autoritarios, se sostiene en mantener diferenciados los contextos de conocimiento. Y estos contextos de conocimiento a la larga se convierten en un problema para poder lograr los objetivos públicos totales. Solo los logran aquellos que tienen el contexto total o aquellos que aceptan participar de contextos parciales de conocimiento con fines de subordinación. Este, este concepto fue analizado por politólogos eh, mexicanos y norteamericanos en los años 60 para explicar cómo funcionaba el partido, el PRI, el famoso Partido Revolucionario Institucional. Eh, una liga de fútbol, por ejemplo, era creada en un barrio, se formaban quién sabe cuántos equipos, eh, pero el presidente de la liga formaba parte del comité distrital del partido. De tal manera que cuando llegaban las elecciones, el comité distrital le decía al líder, tú tienes que mover a la liga de fútbol, en este sentido va a ir el candidato, tienes que presentar la liga de fútbol para que eh, le rinda apoyo al candidato. Eh, funcionó bastante bien y el PRI se mantuvo 70 años en el, en, el, en el poder, era realmente un partido sabio para esto. No bastaban estos mecanismos, había que redistribuir los recursos. Es decir, la liga de fútbol debía tener uniformes, balones, eh, canchas deportivas, etc., para poder funcionar. ¿no? Y cuando los recursos se fueron acabando, las posibilidades de control eh, también se fueron limitando. Pero esto que se explicó para el Partido Revolucionario Institucional se puede seguir explicando para los actuales liderazgos políticos, en el caso de México, y para lo que sucede muchas veces en el contexto comunitario local contexto comunitario local, creo que sigue viviendo de este déficit democrático, porque los recursos son escasos, porque la posibilidad de acceder a los entornos mayores son muy limitados y las comunidades tienen que encerrarse casi en sí mismas para poder garantizar su propio desarrollo. Y los individuos que se encapsulan en estos sistemas, en estos sistemas de conocimiento parcial o que los aceptan, son los que tienen mayores posibilidades de canalizar los recursos. Eh, en un, desde el punto de vista de la cultura, lo he observado muy claramente, por ejemplo, en, los, uh, en las administraciones culturales municipales. Solo los artistas que fueron fieles a un determinado grupo político reciben eh, subvenciones. Los otros grupos artísticos que no fueron fieles ¿no? a esta... Estos grupos políticos están totalmente alejados e imposibilitados y, es, y esperan que ese déficit de, de subsidio lo, lo cubra la administración mayor. De hecho, son los que con más eh, eh, confianza o con más esperanza van y aceptan las convocatorias y piden convocatorias estatales o federales, pero los recursos también son escasos. Hay un, un problema en las administraciones locales precisamente por esta dificultad o esta parcialidad de conocimientos que se hace exactamente con fines de control social. La idea de la cohesión social, de, re, de reestructurar, de componer el tejido social es lo que está implícita en esta política. Pero eh, yo cuando menos... Soy escéptico y no quiero ser ingenuo sobre las posibilidades de éxito de estas políticas, mucho menos si se pretende evaluar dentro de un año, mucho menos si se pretende decir hemos invertido en Ciudad Juárez eh, 500 millones de dólares y no se han detenido los asesinatos y las masacres colectivas. Si esa va a ser la medida para dentro de un año, yo veo muy difícil que las políticas de cohesión social, este tipo de políticas, vayan a tener éxito. Tenemos que fijarnos en una política de cohesión social con objetivos de equidad y de justicia que tenga un sentido de larga duración y no una política de apagafuegos que difícilmente, desde mi perspectiva, va a ser exitosa. Eh, hay otro reto que es eh, cómo concebir el desarrollo local a la luz del principio de subsidiariedad en México, cuando menos y ustedes evaluarán lo que tiene que ver con eh, la sociedad brasileña, pero en, en el caso mexicano la ruptura entre las administraciones locales y el resto de la administración es una, una ruptura eh, muy grande, sobre todo en la medida en que se profundiza la democracia, porque la democracia al liberar las opciones de manifestación política y de participación política lo que han hecho es incrementar las demandas. De tal manera que la desilusión es mayor, porque las demandas se incrementan mucho más que en los, en, en los momentos autoritarios, pero los recursos son limitados, son escasos. De tal manera que era más fácil, digamos, satisfacer las demandas en una sociedad autoritaria cuando las demandas eran demandas contenidas que eh, en un momento de democracia cuando las demandas se han liberado y se han multiplicado ¿no? los afanes de los ciudadanos por el bienestar, los intereses de los ciudadanos por el bienestar. ¿Cómo concebir el desarrollo local con la construcción de ciudadanía? Eh, para mí que el primer choque entre la moral tradicional y la moral pública ciudadana ocurre en las administraciones locales. Y en este sentido, las administraciones eh, locales tienen un, una misión en las sociedades modernas latinoamericanas de permitir, de posibilitar, de fomentar la construcción de valores de ciudadanía. Pero eh, estamos en un terreno muy complicado, porque es el terreno precisamente del choque, es el terreno de la confrontación de lo tradicional con lo moderno. ¿Y cómo concebir el desarrollo local como resultado de una sustentabilidad? Es decir, eh, pensando que sustentabilidad va más allá de la sustentabilidad ambiental, que la sustentabilidad supone prácticas políticas, prácticas económicas y prácticas de intereses de, de compromiso con los intereses locales. La sustentabilidad supone generalizar el, el conocimiento, romper con los contextos parciales de conocimiento. Eh, siempre habrá individuos que estén menos enterados que otros, siempre habrá individuos que no se quieran enterar, pero mientras eso sea fruto de una decisión personal, no, no hay problema para mí. El, el problema es cuando se mantienen a los ciudadanos en contextos parciales de conocimiento con fines de control social. Y la sustentabilidad en términos eh, culturales significa romper con estos contextos parciales de conocimiento, generalizar el conocimiento y permitir la participación. En un, en un artículo que leí sobre el presupuesto participativo de... Porto Alegre, un, una política que un diputado de izquierda quiso copiar o la, la implementó, digamos, en un municipio de la Ciudad de México. Eh, una de las evaluaciones finales que se hicieron para el caso de la Ciudad de México es que no había participado ni el 5% de la población en el presupuesto participativo. Y después leí un artículo sobre Porto Alegre donde el resultado más o menos era el mismo donde esa política de participación en la definición del presupuesto alcanzaba más o menos al 5% de los ciudadanos. ¿Puedo evaluar negativamente esa política de Porto Alegre o de la delegación de Tlalpan en la Ciudad de México? Eh, yo diría que no, siempre y cuando esto no haya sido fruto de una política de mantener intencionalmente a los ciudadanos en desconocimiento del presupuesto. O sea, es una política exitosa, si se quiere ver así, como una política de generalización ¿no? del conocimiento sobre el presupuesto, aunque la dinámica de participación haya arrojado que solo 5% de los ciudadanos haya participado. Porque el otro, extremo, el otro extremo es que las administraciones municipales decidan el presupuesto sin informar. Eh, entonces. Frente a un supuesto fracaso de la política de participación en la definición del presupuesto, puedo yo enfrentar el otro éxito relativo de estas políticas de participación. Voy a saltar un uh, poco y voy a hacer una conexión del desarrollo local y el desarrollo humano. Um, eh, este concepto de desarrollo humano ha sido propuesto, como la mayoría de ustedes seguramente sabe, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, eh, que a, a principios de los 90 propuso un, un concepto de desarrollo nuevo, eh, su gran novedad consistió en rescatar un concepto desprestigiado, como es el concepto de desarrollo, ¿no? que es un concepto desprestigiado, eh, lo rescató sacándolo de la órbita de las naciones y colocándolo en la órbita de los individuos. Eh, mientras estuvo en la órbita de las naciones o en la órbita de los organismos internacionales, las eh, propuestas de desarrollo humano eran propuestas que venían... De fuera, las metas de desarrollo, perdón, las metas de desarrollo nacional o las metas de desarrollo de las instituciones venían de fuera, se las imponían a las comunidades o a los individuos. Este concepto de desarrollo humano, des, eh, que es un concepto propuesto por eh, economistas, eh, eh, humanistas, sobre todo del eh, sur de Asia, de la parte de Pakistán y la, y la India, Tenía la virtud de escaparse de la órbita de las naciones y colocarse en la órbita de los individuos. Es un concepto que sigue aludiendo a una noción de racionalidad. Como todo concepto de, 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 de desarrollo, es la proposición de metas racionales, solo que no, estas metas racionales, raci, racionales no responden al interés de las naciones, sino responden al interés de los individuos. Además, como saben ustedes, eh, esta propuesta de desarrollo fue acompañada por la idea de medir el, el desarrollo humano a partir de un indicador que ha sido ya, se ha convertido en un referente para la elaboración de políticas. He, le, he leído, por ejemplo, en los informes sobre desarrollo humano de Brasil, que eh, el Brasil ocupa más o menos una posición entre... El número 70 y el número 75 de los países que están siendo medidos. Eh, el país con mejores indicadores, índices de desarrollo humano es Chile, que ocupa el lugar 44-45. Eh, el estudio, un, un estudio interesante que leí sobre Brasil, distingue el Brasil blanco del, país, del Brasil eh, negro y digamos, los índices de desarrollo humano del Brasil negro son bajísimos, los índices de desarrollo humano del Brasil blanco son, son altos, en fin, hay una, unas cualidades. Pero la característica más importante del desarrollo humano es este concepto de libertad. Eh, lo que va a proponer como objeto del desarrollo no son metas eh, en términos de eh, bienes o servicios alcanzados por un individuo o una colectividad, sino eh, la capacidad de hacer algo a partir de esos bienes y servicios que una comunidad o un individuo tiene. De tal manera que el desarrollo humano es la libertad, la libertad de la que gozan los individuos para elegir formas de vida alternativas. Lo cual modifica ha modificado totalmente las concepciones del desarrollo. Incluso ha modificado las, los, los grandes debates que en cuestión de desarrollo y de desarrollo cultural eh, subsisten, sobre todo, por ejemplo, en un país como el mío, eh, como México, tan preocupado por las tradiciones. Eh, se consideraba, por ejemplo, que el desarrollo atentaba contra las tradiciones. Eh, eh, en muchas ocasiones se cuestionaba que eh, algunas tradiciones entraran, por ejemplo, a los media. Eh, tengo compañeros que a, a, habían cuestionado, compañeros antropólogos, que han cuestionado la introducción de cambios tecnológicos en comunidades indígenas. Por ejemplo, eh, la modificación o la suplantación del molino de, de mano. Eh, por molinos mecánicos. Eh, algunos compañeros consideraban que esa modificación era un atentado contra la cultura. Desde esta perspectiva, eh, la cultura no se sostiene en bienes o servicios, sea el molino de mano o sea el molino mecánico, sino se sostiene en la libertad que tienen los individuos para hacer determinados para buscar determinados objetivos a partir de los bienes y servicios de que están dotados. Esta visión de desarrollo humano supone una cierta cadena de conceptos, unas ciertas dotaciones de bienes y servicios, unos derechos, capacidades y realizaciones para finalmente alcanzar una cierta calidad de vida. La, esta cadena de conceptos va a modificar en gran medida las ideas que se, pueden, que se habían desarrollado sobre los objetivos de desarrollo, porque uno puede pensar, eh, por ejemplo, que en, en, un, en una dotación, digamos la vivienda. La vivienda sería, digamos, un bien que eh, forma parte de algunos objetivos de desarrollo. Una característica fundamental que los eh, economistas eh, de los eh, pensadores sobre desarrollo humano han considerado es que sobre estos bienes y servicios hay que desarrollar derechos, por ejemplo, la propiedad o eh, un derecho social incluso más alto. Tener vivienda no me sirve más que para resolver un problema inmediato de habitabilidad, pero no me sirve como objetivo de desarrollo si yo no tengo derecho sobre la vivienda. Derecho para utilizarla, para disponer de ella, para hacer de la vivienda un bien. Tal manera que eh, a partir de estos bienes y servicios sobre los cuales se tiene derecho, sobre los cuales se tiene una posibilidad de usar bajo un determinado interés o objetivo, se desarrollan potencialidades y realizaciones. Yo puedo usar la vivienda para habitación, pero también, como sucede en la vivienda popular, se utiliza como comercio, o se utiliza como taller, o se puede utilizar como centro social, o se puede utilizar de muchas, de muchas maneras. La posibilidad, entonces, o el, el eje del desarrollo no está en tener vivienda, sino en desatar a partir del hecho de tener vivienda diversas potencialidades. Y con esto se amplía, se modifica la calidad de vida en un sentido amplio. Pensado de otra manera, digamos, el círculo o la relación sería esta, de las dotaciones que son bienes y servicios sobre los que los ciudadanos ejercen derechos o en relación con los cuales se sienten titulares de derechos, hay realizaciones y capacidades. Y estas realizaciones y capacidades son la esencia de las políticas de desarrollo humano. De tal manera que a partir de estas realizaciones y capacidades está la calidad de vida o el bienestar. Esta manera de pensar el desarrollo nos hace modificar el eje del interés. Digamos, el desarrollo no está en que la sociedad se alfabetice el desarrollo está en los procesos que se desatan cuando la sociedad alcanza la alfabetización en las potencialidades ¿no? o en las capacidades que la sociedad adquiere cuando esta alcanza la capacidad de alfabetización. el desarrollo no está en la salud sino en las posibilidades que se desatan al contar con, un, con una buena salud. El eje ha cambiado y, por lo tanto, las posibilidades de, de reflexionar e incluso de medir el, el desarrollo también. Los críticos de, de, esta, de este paradigma han señalado muchos problemas uh, de, de este paradigma. Básicamente, yo menciono, puedo mencionar dos. Uno, dicen, es que no hay una gran novedad, que los. Las anteriores teorías del desarrollo también estaban pensando en alguno de estos elementos. La otra cuestión está en este concepto de realizaciones y sobre todo capacidades, porque las capacidades no son universales. Y al, al pensar en estas capacidades se encuentran dificultades para diseñar políticas generales. Pero independientemente de esto, el giro... De las políticas de desarrollo a partir del concepto de desarrollo humano es notable. Eh, ya no ponemos el acento en los bienes y servicios, por ejemplo, dotar a una comunidad de servicio eléctrico o dotar a una comunidad de agua potable, que son los indicadores tradicionales que en mi país se utilizaban para la medición del desarrollo. De lo que se busca. De lo que se habla ahora es qué procesos se van a desatar a partir de haber dotado a una comunidad de servicio eléctrico o de agua potable. Está en las potencialidades, está en las capacidades, el nuevo la, eje ¿no? del desarrollo bajo la perspectiva del desarrollo humano. Ahora, pensemos esto desde el punto de vista de la cultura. Y en muchas ocasiones los programas de desarrollo cultural han fijado su atención también en las dotaciones de bienes y servicios. Por ejemplo, en tener un centro cultural como una política general de desarrollo. Dotar a las diversas comunidades de un centro cultural de tales dimensiones, de tales características. Y podemos imaginar bajo esta perspectiva si ahí está el centro de las políticas de desarrollo local, o está en las capacidades, en las potencialidades que se van a desatar cuando se cuenta con un centro cultural de esas características. Digamos, estos son algunos problemas del desarrollo humano, pero uno puede pensar, un centro cultural, habría que pensarlo también en términos de titularidad de derecho, es decir, si la comunidad siente hacia ese centro cultural que es una respuesta a un derecho o se siente poseedora de un derecho para utilizar, manipular, reorientar el centro cultural. No basta con que el centro cultural esté, sino se requiere que la comunidad sienta derecho sobre el centro cultural. Como no basta ¿no? con tener la vivienda si no se tiene derecho sobre la vivienda. Y en este punto de la titularidad de derecho creo que hay mucho que trabajar, porque eh, en muchas ocasiones los centros culturales responden a lógicas externas a los intereses de una determinada comunidad. En, en el caso de, de México ha sucedido un, un caso, un, una situación muy curiosa con la política de eh, instalación de nuevas tecnologías en las bibliotecas y en los centros culturales locales. Es una política general que el gobierno federal intentó desarrollar hace eh, tres o cuatro años eh, y cuando empezamos a visitar a los centros culturales dotados de nuevas tecnologías, nos, los, los evaluadores se dieron cuenta que los aparatos estaban todavía... Embalados, no, no se habían eh, desempacado y no se habían desempacado por temor a lo que pudiera suceder con estos aparatos una vez que los pusieran a disposición de la comunidad. Y, y como estas tecnologías se hacen obsoletas con una rapidez eh, muy grande, eh, dos o tres años después están siendo desembalados e instalados, generando ahora la necesidad de renovarlos con. Para, para que se vuelvan útiles. Pero el problema es que fueron dotados estos centros culturales de nuevas tecnologías, pero no fueron dotados las comunidades de la titularidad de derecho ¿no? para poder manipularlas. Pero como, como esto es el, el centro mismo cultural y la orientación de su propio desarrollo, si el centro cultural responde a una política externa, las posibilidades de que el grupo mismo se sienta titular de derecho sobre el destino del centro cultural van a ser más difíciles. No hay, me parece, solución fácil ante esto cuando los centros culturales son provistos desde fuera, cuando responden a políticas generales de, de un Estado, de una Administración Federal. Eh, no hay solución fácil porque... Eh, estos centros culturales en realidad se convierten en nodos externos. Eh, sucedió lo mismo con la escuela pública en el caso de México. La escuela pública fue una política general del gobierno mexicano en, sus, en los años 40 o 50. Se instalaba la escuela pública en comunidades eh, rurales, comunidades indígenas, cuyo único contacto con el mundo exterior era la escuela pública. Y la escuela pública en esas situaciones no respondía a los intereses locales. Eh, respondía a los intereses federales que colocaron a la escuela pública. El maestro era el nodo que permitía traducir los intereses locales a los intereses generales y a veces el maestro podría jugar, podía jugar un papel positivo o también un papel negativo. El maestro en muchas ocasiones era delegado del gobierno estatal o era delegado del sindicato estatal ¿no? que tenía ahí. Una, un ejercicio que, que, que realizaba en la, a través de la escuela pública, un cierto ejercicio eh, que se alejaba de los intereses locales. Por eso este concepto de, de, de derecho en los centros culturales me parece que es poco reflexionado y que hay que trabajarlo para poder eh, eh, encontrar las maneras adecuadas de que una comunidad se perciba a sí misma. ¿no? como la responsable, como quien ostenta el derecho. Y después de eso, eh, podemos pensar en las diversas realizaciones y capacidades, porque un centro cultural puede ser efectivamente un recurso de sociabilidad, un centro cultural puede fomentar la creatividad, un centro cultural puede ser un recurso económico, un recurso donde los participantes adquieran una habilidad para trabajar una artesanía o trabajar uh, algún... Alguna pequeña industria cultural, un centro cultural puede ser un espacio para la memoria o muchas otras cosas más. Eh, pero lo importante es que estas realizaciones correspondan a la decisión que la comunidad tiene. En, en mi país hay una crítica constante a las casas de cultura y centros culturales porque dicen hacen actividades que la comunidad, hacen actividades que no son culturales y cuestionan, por ejemplo, eh, hay una cosa que, hay una artesanía que se conoce en México como, como macramé, no, no sé si, cuestionan eh, que, se, que en los centros culturales se enseñe el macramé, cuestionan que en los centros culturales haya clases de aeróbics o de yoga. Eh, yo no estoy tan seguro de cuestionar eso. Eh, sí, posiblemente eso esté le, 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 sea lejano a las a la creatividad. Eh, posiblemente eso esté lejano a lo que sean las vertientes más eh, innovadoras del, de, del arte popular. Pero si a través de eso se logra que una comunidad se posesione de un centro cultural, ejerza, se sienta titular de derecho, eh, podríamos Pensar en un momento determinado que esa es parte ¿no? de las potencialidades que se pueden eh, ejercer a partir del centro. Yo estoy seguro que un centro cultural que represente los intereses de un grupo desarrollará muchas actividades más allá de, de estas. Lo, eh, no, no me preocupo porque a veces se desarrollan estas actividades que aparentemente no son culturales. Pero repito que la clave entonces de desarrollo cultural local no está en que hemos dotado a la localidad de un centro cultural, está en las realizaciones que la comunidad hace a partir del centro cultural. Y eso pasa porque la comunidad se sienta poseedora, detentadora de, de un derecho. Y por lo tanto organiza, orienta, manipula, interviene. ¿no? sobre ese centro cultural desatando varias potencialidades. Esto intervendrá en el mejoramiento de la calidad de vida, intervendrá en la ampliación de la libertad cultural, como lo defiende la definición de desarrollo humano que tiene el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es precisamente eso. ¿no? La ampliación de las potencialidades a partir de la disposición de varios bienes, servicios ¿no? que están a la mano para que esta libertad cultural se ejerza. Podrá eventualmente intervenir en la afirmación cultural comunitaria. Y esto va a, a llevarnos a repensar en las políticas culturales locales. Eh, hay ya una reflexión bastante acabada sobre las políticas públicas. A nivel local, partirían pues, del reconocimiento de una necesidad colectiva, lo cual es relativamente fácil cuando estamos hablando de políticas eh, sociales y más difícil cuando estamos hablando de políticas de cultura. En casi todos los manuales que yo he revisado sobre políticas públicas, se pone mucho cuidado en la definición del problema. Y la mayoría de los manuales comienzan... Diciendo que los problemas son objetivos, ahí están. ¿Cuántas son los problemas? ¿Cuánta es la mortalidad o la morbilidad en una comunidad? Eh, ¿Cuáles son los problemas de abastecimiento de agua? Eh, ¿Cuáles son los problemas de nutrición, etcétera? Y que esos problemas son objetivos, hay que dilucidarlos. Eh, en todo caso, ponerlos en un nivel privilegiado. Pero cuando estamos hablando de cultura, eh, el reconocimiento de la necesidad es, un, es más difícil. ¿Tiene necesidad de una comunidad, de un centro cultural? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos decir que una comunidad tiene necesidad de un centro cultural o de una biblioteca? ¿Cómo podemos nosotros eh, afirmar que una comunidad tiene necesidad de un programa de fomento a la creatividad? Eh, en la mayoría de las ocasiones la justificación que se hace sobre estas políticas corresponden a los programas generales, que así, así lo han definido, patrimonio, memoria, fomento a la creatividad, cohesión social, etc., y que intentan traducir estas grandes líneas de política cultural a los intereses comunitarios. Yo no tengo clara la manera como una determinada comunidad puede definir sus necesidades culturales. Lo que eh, sí creo que po podemos tener claros son los diversos problemas de seguridad, de eh, uso del tiempo libre, de afirmación o de equidad de género que una determinada comunidad tiene, las diferencias que existen. Eh, entre la participación comunitaria de hombres y mujeres o de jóvenes y adultos, y por lo tanto, podríamos nosotros, a partir de eso, diseñar algunos programas que intentan revertir esta situación. Pero, a final de cuentas, las necesidades culturales no son objetivas, me parece. Y eso requiere. Un proceso de convencimiento y de diálogo con la comunidad, de tal manera que sea ese proceso de, de convencimiento y de diálogo lo que genere, digamos, el reconocimiento de la necesidad. A partir de ello, sabemos que es necesario desarrollar un, un, un proyecto y comienza una, una fase cognitiva, una fase de reflexión el diseño racional de instrumentos y de metas, eh, que supone a su vez que la comunidad reconozca que hay beneficios colectivos en, en, este, en, en, esta, eh, en este proceso. Supone también un cierto anclaje, eh, un proyecto cultural. Eh, en una comunidad local no puede ser desarrollado más que por los recursos propios de la comunidad. Eh, un antropólogo mexicano, Guillermo Bonfil, eh, desarrolló una teoría que él le puso el título del control cultural. El control cultural eh, era básicamente la capacidad de una comunidad para decidir sobre sus propios recursos. Ese era el control cultural. Eh, y cuando hace el análisis de los recursos, piensa en todo aquello que puede ser movido para la obtención de un eh, objetivo comunitario. Pero en el planteamiento de Guillermo Bonfil, el recurso número uno era los propios promotores comunitarios. Eh, sin promotores comunitarios, sin agentes sociales internos de la comunidad, no habría posibilidades de realizar ningún programa de control cultural. Es decir, mientras llegaran agentes externos a un grupo, a, a, un, a un barrio, eso impedía el control cultural. ¿Qué es exactamente lo que sucedió con la escuela en el caso mexicano? La escuela es el gran avance civilizatorio, pero el profesor llegaba de fuera. El profesor era puesto ahí y se han dado casos en comunidades indígenas del sur del país en que han cerrado la escuela. Las comunidades indígenas han pedido cerrar la escuela porque piensan que la escuela no responde a sus propios intereses. Esta definición del anclaje local es la definición de dónde va a estar, pero más que el lugar, es el grupo, las personas, los promotores que estarán en el lugar. Supone un análisis de los recursos propios, económicos, materiales, humanos, culturales, etc. Y, y una estrategia de movilización de voluntades. En, en el diseño de un proyecto lo que me ha quedado claro a partir del diálogo con, con promotores culturales, es que no hay decisión que solamente se sustente en la racionalidad. Las decisiones que toma una comunidad son decisiones racionales y afectivas a un mismo tiempo. Y si no se trabaja el convencimiento afectivo junto con el convencimiento racional, difícilmente se tomará una decisión sobre un proyecto. La movilización de afectos es parte del de el arte de la, del desarrollo de un, un proyecto comunitario. Hay un punto en el que no estoy seguro y es hasta dónde avanzar en el nivel comunitario en la institucionalización de una política. Hasta dónde avanzar en crear un aparato específico para desarrollar una determinada política social o cultural, sobre todo. En el caso de México se ha desarrollado un movimiento por la creación, por la institucionalización de los aparatos culturales en el nivel municipal. En la actualidad, eh, más o menos un 6 o un 7% de los municipios del país tienen institutos municipales de cultura. Y el proceso está creciendo. Municipios que son rurales y urbanos, municipios de una población reducida o de grandes poblaciones. Eh, las ventajas son, son muchas. Eh, hay fundamentalmente dos. Una, que si se estabiliza una política a partir de una institución se tiene la idea de que esa política puede sobrevivir en el tiempo. En mi país los gobiernos municipales duran tres años y no son eh, reelegibles. Los alcaldes no son reelegibles. es una herencia de la revolución Mexicana eh, eh, que comienza con un problema de la, de la reelección presidencial y que es, llega abarca todos los niveles de la administración pública. ¿Qué puede hacer un alcalde en tres años y un alcalde que no va a ser reelecto? ¿Cómo se garantiza una política, la permanencia de una política? Eh, y la respuesta que se ha dado en el campo de la cultura es institucionalizar un aparato que sobreviva al cambio municipal. Eh, esa es una de las razones por las que se ha trabajado más insistentemente en la institucionalización de una política cultural municipal. La otra razón es una señal de modernidad. La, hay municipios eh, que aspiran a que una política dinámica en materia de cultura dinamice eh, el desarrollo local, sea a través del turismo, como los municipios rurales, o sea a través de políticas artísticas. Eh, y, y de innovación, de creación eh, en los municipios más urbanos. Ambos pretenden desarrollar, a partir de estos aparatos especializados, instrumentos que dinamicen el desarrollo local en términos económicos y sociales a partir de la, de la cultura. Me parece que son objetivos legítimos y que se pueden compartir. Lo que no estoy del todo claro es si esta receta funciona bien y funciona siempre. Si es conveniente institucionalizar un aparato cultural, profesional, en el nivel local, o dejar que las cosas se desarrollen de una manera un poco más espontánea, porque eh, especializar aparatos en el nivel local a veces redunda, eh, redunda en crear... Eh, fragmentaciones que no existen en la realidad, espacios segregados que no existen en la realidad. Es como crear eh, un, en un pequeño municipio un aparato especializado en jóvenes, cuando este aparato especializado en jóvenes es a la vez eh, un aparato que tiene que ver con la educación, un aparato que tiene que ver con las políticas de comunicaciones que el mismo municipio tiene y que difícilmente puede aislar una política de jóvenes de todo lo otro ¿no? que está sucediendo. Eh, yo, eh, ante esta, esta duda, cuando he recibido consultas, cuando he leído trabajos sobre la institucionalización de las políticas culturales en el nivel local, He venido aceptando la idea de que es mejor la eh, institucionalización de las políticas eh, culturales siempre y cuando éstas se conciban de una manera eh, horizontal, es decir, eh, siempre y cuando reconozcan las dinámicas, la relación que van a tener con otros aparatos culturales. La sola especialización, sobre todo en los pequeños municipios, me parece preocupante. Me parece que se está creando un, un aparato que a la larga no va a responder con, a los intereses de una determinada comunidad. Una definición también de socios y aliados, una cooperación o competencia. Estas dos dinámicas, la cooperación y competencia, son las dinámicas naturales de la vida, digamos. Pero en este punto de la, de la cooperación creo que hay que trabajar muchísimo más. Eh, leí hace poco un texto eh, en que cuestionaba, eh, reconocía que la escuela, sobre todo en los países desarrollados, dice la escuela básica fomenta demasiado la competencia y están inventando sistemas para que la competencia no sea el parámetro. Por ejemplo, se inventan sistemas de evaluación que no ponen el acento en la competencia, que no colocan ni exponen a los, a los niños. El estudio decía que era un poco inútil esta política, porque todo el resto de la actividad de la escolar es de competencia, porque los niños se la pasan permanentemente en la competencia, aunque la evaluación misma, que es un momento final de la competencia, se suspenda aparentemente. Eh, el estudio llegaba a la conclusión de que era necesario pensar en otra escuela, una escuela donde, efectivamente, el centro de la educación fuera la cooperación, porque toda la escuela, antes de llegar a la evaluación final, está siempre montada en, en la competencia. esta cuestión me parece que viene siendo eh, importante aceptar los liderazgos, pero digamos, en, en esto de las fases del proyecto, pensado en el nivel local, hay hay diversos momentos y este, estos diversos momentos suponen un, pro, un, un proceso cognitivo, pero que no puede estar a, a, aislado de los otros procesos políticos que en gran medida son afectivos. Un proceso cognitivo de reconocimiento de una necesidad que, repito, en el campo de la cultura no es una necesidad evidente, es una necesidad a descubrir, es una necesidad a convencer. Eh, Supone un proceso sí de planeación racional para determinar metas y fines, pero la toma de, de decisión es una toma de decisión, el momento político de la toma de decisión supone la movilización de afectos, supone la movilización, el convencimiento de una comunidad que se hará un bien a la, a la comunidad. Y el, y el proceso de evaluación resulta complicadísimo. Es un proceso necesario, pero el proceso de evaluación, a diferencia del proceso proyectivo que es eminentemente racional, el proceso de evaluación es un proceso que supone la confrontación con valores. De tal manera que un proyecto cultural, a final de cuentas, será evaluado a partir de ciertos criterios de, de valoración que en muchas ocasiones son colocados al final del proceso como lo, el, los elementos centrales. Hemos fomentado la equidad, hemos fomentado el diálogo, hemos fomentado la responsabilidad, pensando que esos valores son buenos porque el otro tipo de evaluación la evaluación cuantitativa que también la, 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 la hacemos también se seguirá haciendo cuántas actividades culturales cuánta gente fue beneficiada cuánta gente participó en las actividades culturales que veo difícil dejar de considerar un, un centro cultural vacío digamos no será nunca digamos un, una, eh, un ejemplo a seguir eh, en, en, este, en este terreno eh, y los números ¿no? van a seguir jugando un papel importante. Eh, la, la parte evaluadora, la parte de colocar un proyecto cultural sobre el trasfondo de valores es la parte, digamos, más eh, importante del proceso, más útil y lo que nos convencerá de continuar en una segunda fase. En este punto de los valores yo termino con, planteando tres sentidos de valores, de valores democráticos de los proyectos culturales locales. Uno sería un, un concepto de universalidad, un reconocimiento de derechos universales, un reconocimiento de que mi participación en un determinado proyecto terminó por convencer, cuando menos convencerme a mí, de que tengo derecho, de que soy igual a otros, de que tengo posibilidades de expresión. En América Latina estamos viviendo una crisis del paradigma de la universalidad. Ha triunfado el paradigma de la diversidad. Eh, ya nadie discute, nadie tiene que convencernos de la importancia de la diversidad cultural. Pero parece que se ha dado la vuelta. Transitamos durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX del paradigma de la universalidad al paradigma de la diversidad, pero hemos, creo, descuidado... El, este, este paradigma de la universalidad, a veces de una manera eh, peligrosa, a veces de una manera eh, ingenua. Eh, leí, por ejemplo, hace pocos días una nota de, de Bolivia, el presidente Evo Morales instaló la Suprema Corte y llamaba a los jueces a la descolonización de la justicia. Mm, busqué varias notas de prensa, ¿qué quería decir esta expresión? Que en principio suena bonito. Eh, Todo en, en un continente como América Latina, llamar a un proceso de descolonización es, es bonito, cuando menos, ¿no? es políticamente correcto. Pero, ¿qué significa descolonizar la justicia? Permitir o dejar de reconocer que la justicia debe eh, guiarse por valores de imparcialidad, por valores de. De, de equidad, de universalidad, etcétera. Eso significa descolonizar la justicia. ¿Qué significa descolonizar la justicia? Eh, sonaba una frase interesante en voz de Evo Morales, sonaba una frase interesante en voz de esa sociedad 60 de con 60% de población indígena, pero me temo, al menos por lo que leí, que era una frase vacía. Eh, y una, una frase vacía que, que en manos. De algunos movimientos sociales puede ser incluso peligrosa. Yo reivindico en este momento en que el paradigma de la diversidad ha triunfado en América Latina, recuperar el otro nivel y mantener el paradigma de la diversidad junto con el paradigma de la universalidad en una dinámica adecuada de relación. El otro valor, me parece, es el paradigma o es el valor de la autonomía. Es. Eh, el lograr que los individuos, los miembros de una determinada comunidad, comunidad local, se sientan artífices ¿no? de su propio desarrollo. Y en, finalmente, el valor de la libertad, que para mí eh, es el concepto fundamental de la sustentabilidad. Un, un centro cultural... Será sustentable si a partir de ese centro cultural se desatan otros procesos. Se desatan otros procesos que dependen de la capacidad de los individuos, que desatan las capacidades de los individuos para ir más allá de lo que el centro cultural les ha dado en un primer momento. Creo yo que. En este nivel, en este momento, digamos, de la necesidad de evaluación, donde las, las evaluaciones cuantitativas seguirán siendo importantes, añadir, clarificar los valores que en un momento determinado se ponen en juego en, en, en las evaluaciones de los proyectos culturales son importantes. Más en un momento en que veo con preocupación, cuando menos por situaciones que suceden en mi país, en que universalidad, autonomía o libertad corren riesgos importantes.